No sé si es hablar de favoritos o no favoritos. Yo creo que estamos en disposición de pelear por algo muy importante, por pelear con las mismas armas, las mismas posibilidades que tienen otras grandes selecciones que he comentado antes, bueno, que hemos comentado del potencial de esta Eurocopa, ¿no? Pero que está en la mente de todos, pues las selecciones que seguro van a estar disputando hasta el final, pero hasta el final esta Eurocopa. Pero esta historia tiene un final que es seguro, solo llegan dos. Y el resto se van a tener que quedar en el camino. Llega un momento el futbolista de tanto talento que un día va a aparecer. Y ya se está viendo que está empezando a coger un ritmo que empieza a acercarle ya a lo que es Pedri. Seguro que va a seguir mejorando. Seguro que el impulso motivacional que le va a dar estar con nosotros en la selección va a ser muy importante. Y por supuesto, de Álvaro no me preocupa nada. Yo de Álvaro estoy a muerte con él, sé que está a muerte con nosotros y con nosotros es que siempre ha estado a un nivel de matrícula de honor. Y no hay más que verle cuando viene aquí, la actitud que tiene, la alegría, cómo demuestra que es un gran capitán. Respecto a mi renovación, pues estoy tranquilo, estamos tranquilísimos y seguro que en esta semana se procederá a dejar, a escenificar esa situación, pero bueno, y se buscará el momento oportuno, el que creamos que es más potente de cara también a mandar un mensaje a todo el aficionado, a los jugadores y a toda la institución, pero en ese momento con calma, tranquilidad, seguro que será.